Bueno, llama Carolina Campos, es la secretaria, subsecretaria de Prevención y Cultura Ciudadana. Bueno, ha tenido la deferencia de marcarme porque hemos visto una nota hace unos instantes, estimada Carolina Campos, de los gestores de paz y cultura ciudadana, la puesta Cali 24 horas, la observamos en el centro de Cali, en el Boulevard. Y tenemos aquí, ha tenido la deferencia de marcarnos, Carolina Campos, porque quiere precisar acerca de cómo estuvo la actividad anoche. Carolina, aquí está el doctor Fito Hernando Hurtado, está el doctor Jorge Oliverio, en Gestión Visible, y visibilizamos los procesos de la Alcaldía de Cali. Buenos días. Bueno, muy buenos días a Gestión Visible. Felicitaciones a quienes hacen posible que a los hogares de las comunas, de los corregimientos, puedan llegar las buenas noticias que realizamos en Cali, sobre todo desde nuestro gobierno con Mauricio Hermitage. Bueno, Carolina Campos, ¿cómo transcurrió esa actividad Cali 24 horas hasta atardecer, casi 12 de la noche, gestores de paz y cultura ciudadana, funcionarios de la Secretaría de Paz, de todos los procesos integrados? ¿Qué se logró? ¿Qué nos puede dar como resultado a esta hora en Gestión Visible? Bueno, Selimo, tú que haces parte fundamental de todo ese modelo de cultura ciudadana que empezamos a construir en el 2016, pues es importante resaltar que uno de los grandes avances que ha tenido la administración pública es que hemos aprendido a trabajar en equipo. ¿Qué significa eso? Significa integrar todas las potencialidades, ¿sí?, de los diferentes organismos de la alcaldía para que de manera conjunta podamos brindarle a los caleños y caleñas las condiciones para disfrutar, en este caso, el Cali 24 horas y los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad de una manera organizada y desde una perspectiva pedagógica. Bueno, esa parte pedagógica, Carolina Campos, en la cual se impregnaban de una tinta la mano y la plasmaba en un mural, ¿qué nos puede decir? ¿Qué significa para ilustración de los señores televidentes? Bueno, Miceli, mira, como tú bien lo sabes, porque tú has sido parte fundamental, y en esto quiero insistir mucho, de que Cali no cuenta solo con acciones de cultura ciudadana, sino que cuenta con un modelo de cultura ciudadana, el primero que existe en todo el país, y el primero que tiene la ciudad de Cali. En ese sentido, cuando uno habla de elementos simbólicos, como el que tú estás mencionando, de pintar una mano, plasmarla en un muro, eso va mucho más allá del acto en sí. ¿Qué significa? Significa que cuando nosotros como ciudadanos logramos sentir que dejamos una huella en aquello que estamos construyendo, empezamos a generar el sentido de apropiación necesario para entender que cuando yo conozco algo, yo empiezo a reconocerlo, empiezo a recorrerlo y, por supuesto, de esa manera empiezo a cuidarlo y amarlo. Y un poco el sentido de los actos simbólicos, de los murales, de la gráfica urbana y demás, tiene ese propósito, ¿no? Que el ciudadano se sienta representado, bien sea con su mano, bien sea con un trazo en la pared, o bien sea por el mensaje que se quiere comunicar a través de ese ejercicio. Muy bien, Carolina Campos, ya para terminar, hombre, aquí en Gestión Visible, hay una actividad que están haciendo en la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, más que todo en la Subsecretaría de Prevención, que usted orienta, son los recorridos pedagógicos con estudiantes de planteles oficiales de Cali. Llegan a sitios emblemáticos, como los que mencioné hace algunos instantes, allí el Puente Ortiz, la Iglesia La Ermita, el edificio Santa Coltabaco, en fin, ¿qué nos puede resumir de estos recorridos pedagógicos de estudiantes con guías en la Alcaldía de Santiago de Cali? Teli, pues esto tiene que ver con algo que a veces parece inverosímil, pero existen comunidades que no conocen los sitios emblemáticos, como tú mencionas, de la ciudad. Y es imposible que en pleno siglo XXI nuestros niños y jóvenes de los sectores más populares de Cali no tengan la oportunidad de reconocer, como tú has mencionado, el Puente Ortiz, la Ermita, el Paseo Bolívar y todos esos sitios, pues también les pertenecen a ellos. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho es abarcar a más de 1.600 jóvenes y niños de instituciones educativas oficiales en un ejercicio de recorrido, tratando de mostrarles, por un lado, que lo público también es de ellos y que, de alguna manera, si las nuevas generaciones, como tú también lo has señalado en los talleres de cultura ciudadana, se vuelven protagonistas de las transformaciones de la ciudad, la única manera es que ellos conozcan y que ellos sientan que eso hace parte de su vida, y no solo para disfrutarlo, sino también para defenderlo y para cuidarlo. Entonces creo que ese balance de los recorridos se convierte en una estrategia muy importante, porque uno solo ama lo que conoce y cuida lo que conoce.
Pues Carolina Campo Ángel, muchas gracias. Usted muy deferente, muy querida con el informativo Gestión Visible, dar pedagogía, informarle a la opinión pública, visibilizando los procesos que convergen precisamente con la Alcaldía de Santiago de Cali. Muy querida, muy amable Carolina, deseamos un feliz fin de semana. Bueno, Michelle, un abrazo para ti, a toda la mesa de trabajo, y también, si tú me permites 30 segundos, resaltar que el dispositivo de Cali 24 horas del día de ayer fue en homenaje a las comunidades afro presentes en Santiago de Cali. Sí, a una lideresa como es Marisa Bonilla, sí, que todos la conocemos, y yo quiero hoy aprovechar la oportunidad para decir que eso son cosas que tenemos que hacer de manera permanente, reconocernos los unos a los otros y toda la fuerza y el aporte que las comunidades afro le han traído a Santiago de Cali. Muchas gracias. Marisa Adela Bonilla nació en El Deleite, nieta del viejo José Justo, allá en Timbiquí, mi tierra querida. Sí, señor. Y entonces anoche fue el momento de homenajearla en vida, Carolina, porque los homenajes Fito y doctor Oliverio deben ser en vida. Ah, que se murió, pobrecito, hagámosle un busto ahí. Puede estar bien, Carolina, pero lo que se hizo anoche con la compañera y coterránea y corracial Marisa Bonilla es reconocer Bonilla, su legado en vida. Un abrazo, Carolina Campo. Un abrazo para ti, para Oliver y para todos. Un abrazo, gracias.